Hola amigos de YouTube, aquí Daniel Mena con ustedes para un video más de Smart Web, el canal donde ustedes pueden aprender Photoshop con unos simples clics. Bueno, a muchos les gustó el video anterior, así que voy a hacer un tutorial similar, pero esta vez voy a explicar cómo es que yo edito las fotografías cuando trabajo fotografiando algún evento, ya sea una boda, un evento social, no sé. Cabe mencionar que cuando nosotros trabajamos para alguien más sacando fotografías como fotógrafos profesionales, bueno, no a todas las personas les gustan los efectos que nosotros hacemos en Photoshop. A alguien le va a gustar algo más simple, y algunas personas me lo dicen, que tal vez pueda agregar alguna foto con efecto o sin ninguna foto de efecto, o quieren fotos en blanco y negro, o quieren fotografía sepia, qué sé yo. Habrán personas que les guste y habrán otras que no. Por eso es que voy a explicar cómo hago yo una edición básica de alguna fotografía que tomo en algún evento o para alguna ocasión, cualquiera que sea, pero que no le quiero agregar ningún efecto que modifique la totalidad de la fotografía, sino solamente dejar la fotografía bonita como nos gustaría verla después de tomarla. Así que empezamos. Voy a abrir una fotografía en RAW que tengo. Voy a explicarles paso a paso lo que vamos a hacer. Es la fotografía de una amiga que una vez tuvimos la oportunidad de tomarle algunas fotografías como una especie de sesión fotográfica, algo así. Sacamos muy buenas fotografías de esa. Esta es una de las que también me gustaron, de las que se tomaron ese día. Entonces, ¿cómo hago yo las ediciones básicas de mis fotografías? Esto es para que ustedes puedan crear también, ya sea en Camera RAW, un predeterminado y le den la misma edición a una serie de fotografías. Voy a empezar por la corrección del perfil de lente. Ya lo explicaba en los anteriores videos sobre cómo editar archivos RAW en Photoshop. Ya editaba esta parte del perfil de lente. Si se lo perdieron, acá les dejo el link. Vamos a decirle a Photoshop cuál es la marca de nuestra cámara e inmediatamente identifica el lente. Si no es este lente el que ustedes han utilizado, pueden buscar entre otra gama de lentes que también pueden encontrar. Bueno, ya tenemos el perfil de lente. Ahora voy a hacer que resalte un poco más la fotografía en los efectos que veíamos de borrar neblina, que también lo vimos anteriormente, y no tiene aberración cromática. Muy bien, vamos a editarlo. Agregar un poco de exposición, a bajar el contraste hasta donde a mí me gusta. Me gusta bajar el contraste un poco, nada más un poco, porque hace resaltar algunos detalles que no podemos observar en las sombras de la fotografía o en las iluminaciones también. Hace resaltar algunos detalles, por eso me gusta bajar un poco el contraste. La iluminación obviamente hay que bajarla porque le está dando mucha iluminación al objeto que estamos fotografiando. Aumentar sombras un poco, blancos también voy a bajar, pero un pelín nada más, más o menos ahí. Negro creo que está bien. Vamos a darle un poquito de claridad, no quiero arruinarla. Intensidad en los colores, un poquito de saturación. Y algo que no me gusta de algunas cámaras, y creo que no lo había dicho quizá en las Canon, pero bueno, estoy trabajando con una gama baja, pero no me gusta el balance de blanco que hace en la tonalidad de las pieles o en la tonalidad de los verdes cuando fotografiamos naturaleza. No me gusta cómo lo hace Canon, por eso siempre yo lo modifico a mi gusto. Voy a agregar un poco de enfoque ya que está predeterminado, y vamos a la calibración de la cámara. Aquí puedo ver la calibración Adobe Standard, cámara estándar, que no me gusta, le agrega muchos rojos a las sombras. Portrait o retrato tampoco me gusta. Neutral,
No. Faithful, un poco, muchos rojos. Landscape o paisaje, mucho más rojos en los tonos medios. Lo voy a dejar estándar, pero voy a modificar algunas cuestiones. Voy a agregar en el matiz un poco más de verde para que contraste con el magenta o el demasiado rojo que tenemos. También este primario rojo lo voy a modificar un poco. El verde, sí, quiero modificarlo más. A ver cómo está quedando el verde de la naturaleza. Ups. Moví algo que no debía. Sí, me gusta cómo está quedando. En el azul, aquí tenemos también algo que podemos modificar. Vamos a ver. Más tonalidades amarillas, voy a dar más rojo quizá. Creo que ahí está bien. Bueno, voy a abrir la imagen. Vamos ahora a Photoshop, dejamos el filtro cámara RAW por un momento, ahí está cargando. Ahora siempre me gusta modificar el brillo y el contraste. Agrego una capa de ajuste de brillo y contraste. Voy a bajar un poco más el contraste. Ahí ven cómo resaltan algunos detalles, pero no me gusta tampoco bajarlo todo. Porque también deja demasiado plana la fotografía. Ya bajé un poco de brillo. Ahora voy a agregar una de niveles. Por acá los tengo también. Estas son dos alternativas. Pueden buscar las capas de ajuste abajo en la opción de abajo, o si no, acá en el panel de ajustes, acá están todas las capas de ajuste. Como siempre hago con los niveles, voy a buscar el color negro y a darle una tonalidad a la foto que a mí me gusta. Creo que esa me gusta, esa tonalidad. Voy a probar con luz suave. Vamos a seguir buscando, quizá más o menos por ahí. Por eso me gusta bajarle el contraste, porque al poner una capa de niveles con la opción de fusión luz suave, me le agrega contraste. Si ustedes se dan cuenta, me le agrega contraste a la fotografía. Bueno, tenemos los niveles. Ahora voy a modificar la exposición. Esto, les recuerdo, es lo que siempre yo le modifico a las fotografías, lo que me gusta modificarles, a todas las que edito, más o menos estos parámetros. Siempre sigo este patrón de edición. Algo que me gusta agregar son, o es esta capa de ajuste de curvas. Y ya verán por qué. Bajo las curvas para oscurecer más la imagen, pero siempre a la máscara de capa de la capa curvas le doy a aplicar imagen. ¿Qué es lo que hace? Cuando la imagen se aplica, acá verán en la máscara de capa, cuando se le agrega, ahí ya apareció. Cuando se le agrega o se le da a aplicar imagen, lo que hace es que en las partes donde hay más iluminación en la fotografía es donde se aplica esta capa de ajuste de curvas. Entonces, ¿qué es lo que hice primero con la capa de ajuste de curvas? Fue bajarle el brillo. O sea que en los lugares donde tenga más brillo la fotografía, se lo va a bajar. Y vean lo que hace. Aquí ya le quité la visualización a la capa de ajuste de curvas. Ahora se la vuelvo a poner y vean cómo ha normalizado la fotografía, la ha hecho más plana, o ha jugado con el rango dinámico de la fotografía. Me la ha quitado los excesos de iluminación. Bueno, todavía tenemos aquí algunos excesos de iluminación, pero los del rostro
y los de la fotografía en general los ha modificado, ¿ven? Y me gusta porque incluso mejora el tono de la piel. Si se dan cuenta, de un tono amarillento pasamos a un tono más agradable, más natural. Bueno, ahí tenemos la capa de curvas. Ahora vamos a disimular este exceso de iluminación que hay en la pierna de la chica o en las manos. La vamos a disimular con un resplandor. Recuerden que todas estas modificaciones que nosotros podemos hacerle a la fotografía es nada más cuando se pueden hacer. En este caso, la fotografía se presta para eso. Pero no vamos a forzar, por ejemplo, una iluminación en un lugar donde no se puede. Por ejemplo, una fotografía de interiores, donde no da mucho una iluminación como esta. Vamos a agregar, ya saben ustedes, agregamos el color a la capa. Primero color naranja, después color blanco para simular un resplandor. Y a continuación agrego el modo de fusión de trama a la capa. Ahí tenemos más o menos el resplandor. Vamos a ver un antes y un después. Ahí tenemos el resplandor, simulando el resplandor del sol, o reforzando, mejor dicho, en la fotografía el resplandor del sol. Bueno, ahora quiero hacer algo. Voy a agregar una capa de color uniforme, siempre en las capas de ajuste, y una tonalidad que a mí me gusta utilizar en algunas fotografías es esta, de un color lila agregado en aclarar, en modo de fusión aclarar. Bien, ya le agregamos un look como sin contraste o con las sombras, con esta tonalidad de violeta o, como se conoce también, morado lila, que me gusta utilizar esto, le da un look interesante. Ahí está. Y ahora voy a agregar intensidad a los colores, un poco nada más, para acentuar el trabajo que hemos realizado. Más o menos ahí. Siempre fíjense en los colores de la piel, que es en lo que tenemos que basarnos, porque si la piel está de un color que no se apega a la realidad, pues vamos a tener ciertos problemas en la fotografía, que se va a ver muy artificial nuestra edición. Bueno, el resplandor creo que puedo darle un poquito más. Y ahora, para finalizar, creo que quiero mejorar también la presencia de la fotografía, agregar nuevamente niveles. Siempre donde ustedes ubiquen el color negro, ahí vamos a buscar, ahí vamos a tomar la muestra de color. Y más o menos podemos dejarla por ahí. Vean, ya tenemos nuestra edición. Esto es lo que básicamente yo le hago a las fotografías, exceptuando, o como caso especial en esta fotografía, estas dos capas, que es la capa de la iluminación que le dimos, reforzando el sol que le está dando a la chica, y el look de las sombras en violeta. Esto solo se lo hago cuando la foto amerita, cuando la fotografía amerita. No voy a modificar los colores y que después al cliente no le guste, aunque ya con anticipación ya sé lo que el cliente quiere, ya sé si quiere efectos o no quiere efectos. Vamos a ver un antes y un después. A seleccionar todas las capas, control G para agrupar. Bueno, voy a traer la fotografía tal y como se tomó, un JPG de tal y como se tomó la fotografía.
voy a arrastrar al lienzo que tengo activo, un antes y un después. Vean, incluso el rostro de la chica cambia mucho. El movimiento que ustedes ven cuando yo doy antes y después es la corrección del perfil de lente que se le hizo a la fotografía que editamos. Vean, el cambio se nota bastante y créanme que los clientes lo notan también y lo agradecen en cada fotografía que nosotros entregamos. Esto ha sido todo, amigos, espero que les haya gustado este tutorial, un tutorial más para el canal Smart Web. Suscríbanse si les ha gustado, dejen sus comentarios, que eso me ayuda mucho a mejorar, sugerencias o algún comentario que tengan que hacer. Este video se está compartiendo en algunos grupos de Facebook, en donde las personas que quieren aprender Photoshop están entrando continuamente y también registran los comentarios. Así que para hacer algo más ameno estos videos, pueden dejar sus comentarios y mejorará la experiencia de los demás usuarios que entren a aprender. Esto ha sido todo, les ha saludado Daniel Mena. Muchas gracias por estar pendientes del canal y hasta luego.